programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Mira, siéntate. Con la rea también, siéntate, rea. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Live. Para mí el estar en revista de hoy significa una gran responsabilidad, el tener un micrófono y una cámara enfrente y poder estar compartiendo tu punto de vista, el poder estar opinando acerca de diversos temas. Amigos, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en este su programa, en donde se va a poder entretener, divertir y también informar. Así que acompáñenos, soy su amiga Erika Mayo y los esperamos en revista de hoy. Centro Médico Visualáser, para tus ojos y para tu salud. Agua Cristal, confianza en cada gota. Ópticas Visión 2000, yo decido cómo ver la vida. Presentan. Solo habrá cierres parciales durante los trabajos de mantenimiento de los puentes Carrizal y Grijalva, fue lo que informó la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Este viernes comenzará la entrega de locales a comerciantes en el nuevo mercado público José María Pino Suárez. Presenta el Sistema Estatal Anticorrupción Iniciativa, hashtag Sea Honesto. Anuncia la diócesis de Tabasco los festejos del Señor de Tabasco, Cristo Rey. Van 507 víctimas de homicidio doloso de enero a septiembre en la entidad, fue lo que reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sujetos armados asesinan en el municipio de Macuspana a una persona cuando viajaba en una Suburban. En la colonia Tierra Colorada, sujetos armados ejecutaron a un elemento policiaco. Como protesta contra Fernando Bayán's Carnaval, a las afueras de las oficinas administrativas del ICED, manifestantes mataron un cerdo. A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Noti9 para recibir toda la información. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio informativo en esta jornada de miércoles. Todavía más cosas de las cuales tiene que enterarse con nosotros y transmitimos Noti9 a través de la señal de Canal 13. Soy Miguel Ángel Vargas y a nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa, agradecemos su atención y a partir de este momento le estaré presentando la información que se ha generado en Tabasco, en México y el mundo. Gracias a todos ustedes por seguirnos dando la oportunidad de llevarle la información a la comodidad de su hogar, de su negocio, de su trabajo, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Para nosotros es de vital importancia que siga enterándose de las noticias para que nadie se las cuente. A nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa, agradecemos su atención y a partir de este instante quédese con nosotros y estará conociendo las noticias de último momento. Quiero recordarles que a través de diversas plataformas puede usted ver este espacio informativo. A lo largo de este programa le estará dando a conocer cuáles son las opciones para que usted no se pierda en ningún momento las noticias, así como también a través de otras opciones en redes sociales. Sin más preámbulo, entramos de lleno entonces con la información para aprovechar el tiempo. Un fuerte abrazo y saludo hasta Cancún, Quintana Roo, Mérida, Yucatán, ciudad de Campeche, sur de Veracruz, norte de Chiapas y por supuesto también el sur de Oaxaca y claro hasta la ciudad de Puebla. Gracias por su atención y esta es la información que hemos preparado para ustedes aquí en Noti9. Como usted sabrá y le dimos a conocer, habrá cierres en cuatro puentes de la capital tabasqueña en los alrededores. Estamos hablando del Carrizal, Carrizal 3, Carrizal 4 y Grijalva 4, debido a mantenimiento. Por lo tanto, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, a través de su titular, aseguró que estos cierres son parciales durante los trabajos de mantenimiento de los puentes que se ubican aquí en la ciudad de Villahermosa, los que le acabo de mencionar. La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, OTOP, inició los trabajos de mantenimiento correctivo de los puentes Carrizal, Carrizal 2, Carrizal 4 y Grijalva 4 de la ciudad de Villahermosa. El titular de la dependencia, Luis Romeo Gurría, aseguró que los cierres de dichas infraestructuras serán parciales. Cuatro puentes van a ser parciales los cierres, ¿sí? Empiezan desde hoy y ningún puente se va, o por lo pronto se va a cerrar en su totalidad. En su momento la Secretaría de Movilidad y la Dirección
estatal de la Dirección de Caminos, la General de Caminos, van a hacer cuando se necesite algún planteamiento de desviación. Pero por lo pronto sí es importante dejarle claro a la ciudadanía que ningún puente se va a cerrar ahorita en su totalidad. Se precisó que el puente Carrizal 1 quedará parcialmente cerrado hasta el 15 de noviembre, en el sentido del fraccionamiento Carrizal hacia la colonia Tierra Colorada. En tanto, el puente Carrizal 3 solo estará abierto un carril para el acceso de vehículos que se dirijan al centro de la ciudad y hacia la colonia Bosques de Saloya, y se reabrirá a la circulación normal a partir del 28 de octubre. El puente Carrizal 4 permanecerá parcialmente cerrado en el sentido que va del Parque Tabasco hacia el centro de la ciudad de Villahermosa. En cuanto al puente Grijalva 4, estarán cerrados parcialmente en el sentido de la glorieta Tabscop hacia la colonia Casablanca. Es una inversión que se rescató, es un recurso 2018 que se logró rescatar el gobierno del estado, y tenemos ahí sí, no tenemos fecha, tenemos fecha límite 31 de diciembre. O sea, son cuatro empresas que están trabajando cada una en los diferentes puentes. Contratado alrededor de los 80 millones de pesos en los cuatro puentes, para los cuatro. Son cinco en realidad, porque el cuerpo A y cuerpo B, el que va a la feria, por decirlo así, para que le identifique la gente, ahí son dos, o sea, en realidad vamos a rehabilitarlo. Y también le comentaba yo que no es un mantenimiento normal, ni preventivo, esto es un mantenimiento correctivo, pues los puentes estaban deteriorados. No, he comentado varias veces que no es pintar los puentes, por abajo se van a corregir, a cambiar los soportes, todo lo que sea necesario se va a hacer en el proyecto de ejecución de esta obra. Iván Hernández, Noti9. En más información, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que debido a los ajustes técnicos realizados por Petróleos Mexicanos, el combustible que recibirá la entidad como donativo tendrá que ser traído desde Cadereyta, Nuevo León, pues en Salamanca, Guanajuato, se detuvo la producción de asfalto. Abundó que para esto el gobierno contratará a una empresa transportista especializada, resaltando que se trata de varios millones de litros de asfalto que se traerán desde aquel estado del norte de la República. De esta manera, también se mencionó que en cuanto a la dotación de gasolina y diésel que dona Pemex a Tabasco, ya terminó la entrega del remanente del año pasado, y lo que corresponde a este 2019 empezará a recibirse a partir de la próxima semana. Finalmente, fue cuestionado sobre el problema del suministro de gasolina que se registró este martes en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante lo que el mandatario estatal respondió que se trató de un ajuste técnico de la empresa proveedora de combustible, pero que quedó ya solucionado. Estamos trabajando todavía, terminó ya la dotación del remanente del año pasado. Lo que no se retiró el año pasado se retiró en estos meses, y en esta semana o la próxima debe de iniciar ya la dotación de la gasolina, el diésel de este año. ¿Y de cuánto estamos hablando, señor? No tengo la cifra en la cabeza, pero son varios millones de litros. Ayer hubo un problema técnico con el proveedor, se dividió precisamente para evitar alguna complicación. El contrato de proveeduría de gasolina se dividió por áreas. En el caso de seguridad pública hubo un fallo técnico el día de ayer, o cuando menos en la tarde de ayer, con el grupo gasolinero que tiene el contrato, y se reanudó el servicio horas después, en el 8 o 9 de la mañana, a un ajuste técnico que estaba realizando el grupo gasolinero. El titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético, José Antonio de la Vega Smitia, señaló que la próxima semana iniciarán la programación para la dotación de asfalto que otorga Petróleos Mexicanos al estado de Tabasco. Tengamos en cuenta una cosa, ese asfalto que estamos retirando ahorita es el remanente del año pasado, que solo el año que ya no se pudo retirar, precisamente por complicaciones. Todavía está pendiente de que con el convenio nuevo que se firmó, retiremos el asfalto que corresponde al año 2019, que se lo vamos a programar para entregar tanto a ayuntamientos como al gobierno del estado la próxima semana probablemente. El remanente que manejamos del año pasado son 5.000 toneladas, lo que pudimos utilizar, y ahora creo que vamos a tener 7.000 y pico de toneladas para el año 2019. Presenta el Sistema Estatal Anticorrupción Iniciativa, hashtag Sea Honesto. De esto se trata la siguiente información.
La campaña Hashtag Sea Honesto fue presentada este miércoles 9 de octubre con la idea de promover la honestidad, pues en la actualidad en México se busca combatir esta problemática. Fernando Vázquez Rosas, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, indicó que la prevención también es una parte importante para el combate a la corrupción, por lo que es necesario realizar distintas campañas para lograrlo. Que no sea la corrupción lo normal, eso es lo anormal. Lo que tiene que ser normal y en la boca y en la inteligencia, en el pensamiento y en el corazón de todos, es la honestidad. Por eso nos interesa mucho promover la honestidad como un valor fundamental de nuestra sociedad. Y eso nos incluye a todos. Por eso la idea de que estemos aquí de los diferentes sectores es que podamos sumarnos a esta campaña. Esta campaña colectiva de unión, austeria y permanente, fue generada por el Sistema Estatal Anticorrupción y todos los organismos adscritos a ella. Asimismo, busca reconocer a los talentos tabasqueños con la participación de distintas personalidades reconocidas en diversos ámbitos, como el luchador profesional tabasqueño Hansel, la medallista paralímpica Jessica Jiménez Peralta y el mago Chontal, quienes estuvieron presentes en el evento. Es una campaña que nos unifica porque sin duda alguna hay cosas que nos dividen, pero también hay cosas que nos unifican y me parece que la honestidad es un valor que nos unifica y que queremos que nos sumemos todos. Es una campaña austera porque no implicó erogación alguna, salvo pequeños insumos de materiales. Lo demás ha sido hecho con los recursos que cada quien tiene y la suma de recursos y de voluntades de diferentes instituciones y personas. Es una campaña que reconoce el talento tabasqueño porque participa Raúl Torres Fossi, del mago Chontal, que es nuestro. Participa Hansel, que es un luchador profesional, que es nuestro también. Aquí está Abdul, que también está impulsando un proyecto deportivo y de lucha libre. Y participa Jessica de la Luz Jiménez Peralta, que es una atleta paralímpica tabasqueña, nuestra también, una joven talentosa, que hoy no viene porque está en la Ciudad de México entrenando para su próxima competencia. La campaña consiste en una nueva página de internet con 5 infografías que explican la función del Sistema Estatal Anticorrupción, 10 gráficos de valores, 3 promocionales y 3 gráficos que buscan promover esta campaña. Durante la presentación de esta campaña se entregó reconocimientos a los participantes, así como sus respectivos paquetes de difusión para que promuevan esta campaña. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti 9. Este viernes comenzará la entrega de locales a comerciantes en el nuevo mercado José María Pino Suárez. Dio a conocer Jesús Benito López Hernández, quien es el secretario general de la Unión de Frutas y Verduras. Reveló que la reunión que sostuvieron este miércoles los secretarios generales del mercado con las autoridades municipales fue para establecer la fecha y el orden en que se entregarán los locales. Y adelantó que la primera unión en pasar será la de Fondas. Precisó que la entrega de los locales comienza este viernes por la mañana y estimó que el proceso dure aproximadamente un mes por las adecuaciones y posibles inconformidades. López Hernández precisó que a partir de esta entrega los locatarios analizarán si es necesario hacer adecuaciones a sus lugares. Sin embargo, primero tienen que consultarlas al ayuntamiento, quien les dirá si las modificaciones pueden realizarse o no. Por último, reveló que se crearon 2 nuevas uniones que son de frutas y verduras y una denominada planta alta. Así que todos listos ya para lo que será la entrega de sus locales en el mercado público José María Pino Suárez, que se había prometido desde el año pasado, se entregaría antes de que culminara el 2018, cosa que no ocurrió así por parte de la anterior administración. Vamos entonces a más. Preocupados por tu salud, el Centro Médico Visual Láser cuenta con la atención personalizada del doctor Carlos Solórzano, ginecólogo obstetra, con una subespecialidad en endoscopía, ginecología y cirugía de mínima invasión. Visítelo y encontrará tecnología a la vanguardia y a la calidez humana que usted merece. Visítelo en Quintín Arauz, número 218, Colonia Primero de Mayo, o agende su cita al 9933-150073 o 9933-150077. Centro Médico Visual Láser, unidos por tu salud.
Recuerde que a través de redes sociales puede localizarnos en Facebook, nos localiza como Noti9 Tabasco y puede ver este espacio informativo a través de la plataforma Facebook Live, a través del canal YouTube 13.1 Villahermosa y también a través del portal www.canal9tabasco.com. Son tres opciones más que le damos para que usted a través de su iPad, celular, computadora, tablet pueda ver este espacio informativo. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con información de los hechos violentos aquí en Villahermosa y el estado. Centro Médico Visualáser, doctor Domingo de la Cruz Cárdenas. Soy especialista en cirugía urológica y trasplante, problemas de la próstata, cánceres en la vía urinaria, piedras o litos en la vía urinaria, infertilidad masculina, disfunción eréctil y trasplante renal. Centro Médico Visualáser. Estamos reconstruyendo Centro para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia, moderno y eficiente. Se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades. Con esta acción estamos atendiendo una demanda reiterada y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, de eso Soul Show, vamos a cerrar hoy. Programa de revista, novelas, películas, programa de retos deportivos, programa de videos musicales, Night Show y nuestros noticieros con más de 38 años al aire. Hola, los saludos, soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escandón. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos, soy Gilaur Gallegos. En televisión abierta somos Canal 13. En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el canal 713 y 013. En redes sociales somos Noti9 Tabasco y Revista de Hoy. Síguenos todo el día en la web, en nuestro portal www.canal9tabasco.com. Canal 13, tu canal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noti9. Quiero recordarles a todos ustedes que a través de la línea WhatsApp, agréguenle a su teléfono celular este número 9932-679822. Agréguenle a su teléfono celular con el nombre de Noti9. Para cualquier situación que quiera darnos a conocer, nosotros con mucho gusto daremos lectura, siempre y cuando nos permita el tiempo, para que también no se me desespere, le damos lectura a la mayor cantidad de mensajes. Y algo muy importante, escriba su nombre completo para que nosotros podamos dar lectura a los mismos, de lo contrario no podremos hacerlo. Vamos entonces con más información. La tarde de este miércoles se reportó una balacera en el centro del municipio de Macuspana, Tabasco. De manera lamentable, las imágenes son fuertes y el hecho se registró a las 16 horas justo en la glorieta José Narciso Rovirosa de la cabecera municipal de este municipio, al interior de una Suburban color blanca. Quedó el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que no se ha
identificado hasta el momento por parte de las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona en lo que se realizaban las investigaciones correspondientes. Una ejecución, más de 50 disparos recibió esta unidad. La mañana de este miércoles, sujetos armados ejecutaron a una persona de sexo masculino. Esto fue en la calle Inocente Vázquez de la colonia Tierra Colorada del municipio de Centro, aquí en la ciudad de Villahermosa. Se da una ejecución más. Los asesinos emprendieron la huida con rumbo al municipio de Nacajuca, en donde se les perdió la pista. Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes investigan los hechos. Trascendió que la persona ultimada se desempeñaba como policía activo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se acordonó la zona por parte de los mismos elementos policíacos. Llegó a la fiscalía para el levantamiento del cuerpo y hasta el momento es lo único que se tiene en cuanto a la información de lo ocurrido pues en esta jornada. De enero a septiembre, Tabasco acumuló 507 víctimas de homicidio doloso, es decir, el delito creció en un 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 426 asesinatos. Lo anterior resulta de la suma de los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el prontuario estadístico de la Fiscalía General del Estado, publicado apenas este miércoles. De enero a agosto, se informó que 453 víctimas de homicidio doloso, a los que hay que agregar los 54 que contabilizó en el mes de septiembre la Fiscalía General del Estado, lo que se puede consultar en su página de Internet. El mes pasado, el municipio de Centro concentró el 38% de los incidentes con 21 personas fallecidas, seguido de Huimanguillo y Comalcalco con 8 y 6 respectivamente, mientras que Cárdenas, Macuspana y Cundacán reportaron 3 cada uno, Paraíso 2 y en el resto de las demarcaciones hubo una muerte o ninguna. En cuanto a las víctimas, solo una era menor de edad y 40 perecieron por armas de fuego, 10 por armas blancas y en el resto de los casos se usó algún otro artefacto que no especifican en el reporte. Números alarmantes en el tema de los homicidios. Y ahora vamos a otra cuestión. Como usted sabrá, en el ICET las cosas no están fáciles y las quejas están a la orden del día. Y ahora, desde este martes, cuando iniciaron una manifestación, algunas personas quienes están inconformes con la administración o dirección que lleva Fernando Mayans Canaval, matan un puerco como protesta, y esto fue a las afueras de las oficinas administrativas de esta institución. Trabajadores del ICET, agremiados al Sindicato Independiente Democrático, en su segundo día de protesta mataron y cocinaron un puerco a las afueras de las oficinas administrativas de esta institución, debido a que la dirección general del ICET no ha tenido la intención de poder establecer un diálogo con el Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores. Por lo tanto, podrían tomar nuevas acciones. Zerelda Esmeralda Sánchez Merino, líder sindical, señaló que su manifestación no es para obtener un beneficio para el sindicato, sino para exigir los derechos de los empleados, que se respeten los derechos de la base trabajadora, ya que indica que no se han realizado de forma correcta las basificaciones, las comisiones de integraciones mixtas, hay acoso laboral, roles de enfermería amañados y se desconoce el número de contratos de trabajadores de confianza. Por lo tanto, señalan que Fernando Mayans Canaval no ha tenido la capacidad de diálogo. Han recategorizado a gente que tampoco le toca, han hecho movimientos afectando a suplentes que en su momento pues tienen más antigüedad y están dándole preferencias a suplentes que apenas acaban de entrar, al igual que con la gente de bases, es lo mismo que está pasando. Entonces, aquí lo único que pedimos al gobierno, a la Secretaría de Gobierno, es que el doctor Mayans, Fernando Enrique Mayans Canaval, director del ICET, respete al trabajador, respete nuestras condiciones generales de trabajo. Vamos con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Dice Miguel Ángel, soy el señor Román Hernández Rivera. Invita a familiares y amigos que gusten acompañar a los rezos en memoria de su hija Lupita Hernández. Se rezará este 11 de octubre al 17 de octubre. Esto será a las 5 de la tarde. El día 18 de octubre se rezará a las 10:30, a las 2 de la tarde, y se celebrará una misa de 6 de la tarde. El rezo será a las 9 de la noche, el día 19 de octubre, donde se rezará a las 8 de la mañana y se levantará la sombra a las 11 de la mañana en el que fuera su domicilio en la ranchería
Tierra Adentro, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez. Gracias, Miguel Ángel, y saludos. Es solo para reportar al delegado de la colonia Tasta que solo se la pasa regalando agua a sus conocidos y no es para todo el pueblo, entonces gracias. Pues de hecho no nos ayuda en nada, soy la señora María Aguilar, llamado al Ayuntamiento de Centro. Miguel Ángel, mi nombre es Juan Guadalupe Correa Hernández y quiero que pases el siguiente aviso para mi hermano Pepe Correa Hernández, que hace más de 30 años que no lo vemos, que se comunique por favor al 936-129-2132 y gracias por leer mi mensaje. Vamos ahora al pronóstico del clima y lo que nos depara en las próximas horas para el estado de Tabasco. El sistema de alta presión en el Golfo de México se desplaza hacia el occidente del Atlántico. Con ello, los vientos comenzarán a ser débiles del este en gran parte de la región. De igual forma, el aporte de humedad del mismo Golfo y del Pacífico será suficiente para tormentas locales fuertes en la región. Es posible en Oaxaca logren ser tormentas muy fuertes en este día. Se pronostica recuperación de temperatura máxima. El ambiente se percibirá caluroso a muy caluroso. No obstante, durante la noche podrá ser fresco en la región y frío en las zonas montañosas. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le voy a dar la bienvenida a la licenciada Ipanema Guzmán, representante de Audiotech, que ya usted seguramente ubica perfectamente de lo que vamos a platicar, pero siempre es bueno conocer qué otras promociones o qué otras probabilidades podemos tener con Audiotech. Ipanema, te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo y bueno, efectivamente, lo acabas de mencionar muy bien, tenemos bastantes promociones, pero también es importante que la gente sepa qué se tiene que hacer una vez que ya detectamos que alguien tiene una pérdida auditiva. También muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo le hago para detectar que alguien no escucha bien? Lo ideal es cuando la gente ya nos empieza a preguntar las mismas cosas constantemente, que sube demasiado el volumen de la televisión o de la radio, o que quizás si ya no le hablas de frente no entiende, bueno, probablemente ya sea el momento de poder realizar un examen auditivo para determinar su situación y saber cómo están escuchando. Este examen, bueno, normalmente llega a costar $2,000, sin embargo es importante que la gente sepa que el día de hoy con Audiotech es totalmente gratis y sin compromiso, solamente para las primeras 10 personas de aquí de Tabasco que se comuniquen al teléfono que está apareciendo en pantalla. Solo son 10 personas y bueno, que sepan que ya hay muchas facilidades de pago, contamos con meses sin intereses, para esto, para las personas que cuentan con una tarjeta de crédito. Para, digo, esa es otra posibilidad, ¿no? Ahora, me mencionabas también en su momento, Ipanema, que hay un sistema de crédito que ya están también manejando ustedes. Exactamente, contamos con un crédito Audiotech. Este crédito lo que hace es que vamos a poder financiar nuestros auxiliares auditivos en 6, 12 y 24 meses sin intereses. Esto, lo que sucedía aquí era que la gente nos decía, oye, pues sí tienes facilidades de pago, pero ya fui a 4 bancos diferentes y no me otorgan una tarjeta, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Se creó este propio crédito. Lo único que tenemos que hacer es acudir a Audiotech. Lo que pedimos de requisitos es que no estén en buró de crédito y solamente tienen que llevar su credencial de lector. En menos de 60 minutos este crédito será aprobado y bueno, estamos hablando de que aproximadamente en una hora está aprobado en una hora y aproximadamente en una semana podríamos estar estrenando nuestro auxiliar auditivo y estar recuperando hasta el 90% de nuestra audición perdida. El crédito es muy fácil solicitarlo, como les menciono, solamente necesitan llevar su credencial de lector y bueno, este crédito nos puede financiar auxiliares auditivos desde $399 al mes. Y la audiometría, si ustedes elegirían este método de pago, la audiometría sigue siendo totalmente gratuita. Recuerden que solo son 10 personas que llamen al teléfono que está apareciendo en pantalla. La audiometría es un estudio sumamente sencillo que solamente tarda 10 minutos. Se puede realizar en niños a partir de los 7 años y personas mayores de 30 años que acudan a realizarse este examen puede hacerlo como examen preventivo una vez al año. Ahora, esto que estás mencionando, Ipanema, también es muy importante, la audiometría, porque muchos no tenemos la cultura de ir a revisar nuestro oído y el hecho de escuchar es algo viable y hay que recordar que esto también se puede ir incrementando con el paso de los años si no recibimos una ayuda a tiempo.
Sí, es muy importante lo que mencionas y es importante también que la gente sepa que las células del oído son células del cuerpo humano que no se regeneran. Es decir, si yo utilizo audífonos todos los días por un tiempo prolongado con un volumen elevado y digo ahorita, bueno, pues tengo 20 años y no pasa nada, la cuestión es que sí pasa, como lo dices, va incrementando. Las células no se van a regenerar y puedes tener incluso 10 años y ya tener una pérdida auditiva aguda que si no la trataste a tiempo, pues es como en la vista, no porque si ya no ves bien y porque te pongas unos lentes vas a volver a ver, ¿no? Es lo mismo con la audición, cuando tú tienes una pérdida auditiva al 100%, no porque utilices un auxiliar auditivo vas a escuchar. Por eso es importante detectarlo a tiempo a través de este estudio que realmente es muy sencillo, que lo pueden estar viendo en sus pantallas, no duele, no es una operación, no necesitas que alguien te acompañe y bueno, pues así de sencillo tienes tus resultados. No, recuerden que solo son 10 personas al teléfono que está apareciendo en pantalla, 10 personas de aquí de Tabasco. Ahora también es importante decirles a todos ustedes que es una realidad que a veces o muchas veces no contamos con la cultura de ver a una persona que utilice un auxiliar auditivo, pero esto ayuda a que la persona en lo laboral, en lo familiar, le pueda cambiar su vida. Sí, totalmente. Incluso en los niños, cuando ya tienen una pérdida auditiva y no se dan cuenta, los niños empiezan a desarrollarse mal. ¿A qué me refiero con esto? No hablan bien, pueden estar cayendo constantemente y esto puede perjudicar, obviamente, el crecimiento que están teniendo. Por eso es importante, como dices, detectarlo a tiempo, darle una solución efectiva, y es una solución mundial utilizar auxiliares auditivos, es como utilizar lentes, y yo creo que crear conciencia de no preocuparnos por el qué pasará o se van a burlar de mí, al contrario, hay que crear una conciencia y una cultura sobre los auxiliares auditivos, que bueno, pues son aparatos muy discretos, muy pequeños. En Audiotec manejamos tecnología alemana y norteamericana y realmente pues vale la pena conocer todo lo que estamos ofreciendo, y ahora con todas estas facilidades de pago que tenemos, pues bueno, pues queremos invitar a toda la gente. Claro, solamente, Ivanueva, me repites lo del crédito, que creo que esto es algo nuevo y a mucha gente le va a interesar. Claro, es para este crédito, lo solicitamos directo en Audiotec y bueno, vamos a financiar sus auxiliares auditivos en 6, 12, 24 meses y desde 399 pesos al mes podremos conseguir un auxiliar auditivo y estar estrenando pues prácticamente en una semana. El crédito únicamente requerimos que lleven su credencial de lector y que no estén en buró de crédito. Esas son las únicas condiciones y bueno, pues vale la pena conocer lo que Audiotec está ofreciendo. Ahí en sus pantallas pueden ver el tipo de auxiliares auditivos que tenemos. Tenemos más de 20 modelos, así que bueno, pues no hay pretexto para cuidar su salud auditiva. Ipanema Guzmán, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros el día de hoy y no desaprovechemos todas estas posibilidades de poder escuchar muy bien con Audiotec. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más información para usted. Soy Andrés Castillo y padezco hipertensión arterial. Gracias al doctor Joaquín he podido llevar una vida normal. Tú como Andrés, visita el Centro de Diagnóstico Cardiológico del doctor Joaquín Rodríguez Hidalgo y realízate los estudios necesarios para la salud de tu corazón. En cualquier adversidad siempre estamos contigo. Con el Plan Marina apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800 Marina 1. La Marina cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Gobierno de México. Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro.
Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas. ¡Que viva el PRI! Para mí estar en Revista de Hoy significa pasión, amor, familia, amigos, hogar. Revista de Hoy es una familia. Con las redes sociales se hace una comunicación muy rápida porque estamos contestando completamente en vivo. Y bueno, y es una forma rápida de poder estar con el televidente a través de las diferentes plataformas. Soy Gilaur Gallegos y queremos seguir acompañándote todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 13. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Tenías frío, verdad? ¡Ya! Por la vereda tropical. Plano, así que pasó, quién sabe. Sí. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13, Saga Life. Aproximadamente 2.300 maestros agremiados al Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se sumaron al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. El maestro Esteban Herrera, secretario de Prensa y Propaganda del ESPIUJAT, puntualizó que el paro fue solamente por... durante las 10 de la mañana, 12 del día de este miércoles, para exigir un trato digno a las universidades públicas en el ámbito presupuestal. Además, se solicita que se restituyan los recursos a las universidades públicas que de manera paulatina les han ido recortando y la atención inmediata a las instituciones con problemas financieros. El también maestro de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas precisó que en esta división de la UJAT fueron aproximadamente 200 docentes los que participaron en dicho paro. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que no va a ceder ante la presión de las universidades públicas, quienes están pidiendo más presupuesto para estas instituciones educativas. En más información, firma convenio de colaboración del Ayuntamiento de Teapa con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con la visita del doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, se llevó a cabo la firma de Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo entre la UJAT y el Ayuntamiento Constitucional de Teapa. La alcaldesa Taimo Yonedo Cano agradeció la presencia del rector de la UJAT y señaló que este es el inicio de buenos resultados para la universidad y los teapanecos. Vivimos en un municipio rico, privilegiado, hermoso, en toda la extensión de la palabra, y que como autoridad tenemos que tomar cartas en el asunto para poder protegerlo y para poder avanzar. ¿Y qué mejor hacerlo? Con los especialistas en el tema. Los resultados no se dan a corto plazo, pero tenemos que dejar el camino listo, que podamos dar ejemplo, que podamos dar ejemplo de que dos instituciones, una educativa y de gobierno municipal, pueden trabajar de la mano para el bien del municipio. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí. Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios de nuestro estado apuntó que con este convenio se logrará el intercambio del personal académico, impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización, así como acciones para la coordinación, organización, asesoría y colaboración entre ambas partes para fortalecer el desarrollo y crecimiento del estado. De igual forma, espacios para que los estudiantes de la UJAT realicen su servicio social y práctica profesional en el Ayuntamiento de Teapa. Agregó también que derivado de los diferentes proyectos que el gobierno federal ha puesto en marcha en nuestro estado, se podrán establecer nuevos puntos de colaboración que generen otros beneficios y mayor desarrollo. Iván Hernández, Noti 9. La alcaldesa de Teapa, Taimo Yinedo Cano, recibió al doctor Gustavo Almaguer Vargas, quien es el director de la Universidad Autónoma Chapingo Campus Teapa, para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teapa y la Universidad
Autónoma Chapingo, con el objetivo de poder establecer una alianza de la que se obtenga buenos resultados para ambas instituciones. La alcaldesa tepaneca agradeció al director por hacer realidad esta unión y reconoció la importancia que tienen para la región, dado que la preparación académica que brindan es vital para el crecimiento de las actividades en el municipio. Cabe señalar que ambas instituciones tienen a consideración la probabilidad de establecer nuevos acuerdos que beneficien a otros aspectos y cubran otras necesidades específicas. Fue lo que dio a conocer la presidenta municipal, Teimo Ginedo Cano. Dulcería La Estrella te invita a disfrutar de un concierto con el cantante de la ópera pop profesional Cecil Desma y con los grandes conferencistas internacionales Tony Figueroa con el tema Aprende tu Vida, Iván Palavicini con el tema Negocios Exitosos, este 11 de octubre en el Teatro de la Sección 44 de la Colonia Petrolera de Villahermosa a partir de las 6:30 de la tarde. Boletos en Dulcería La Estrella de tu localidad, por cortesía de nuestros patrocinadores. En firme las denuncias penales contra la pasada administración fue lo que señaló el presidente municipal de Cárdenas, Armando Beltrán Tenorio, ante la disputa que hubo entre diversos alcaldes. Y es que el presidente de Cárdenas, Armando Beltrán Tenorio, sostuvo que ante la Fiscalía General del Estado se mantienen las 4 denuncias penales contra exfuncionarios del ayuntamiento. Recordó que se hizo auditoría externa para el ejercicio fiscal 2018 para deslindar responsabilidades de los cuales podrían configurarse 6 delitos que van de peculado a presuntos desvíos de recursos. Las demandas ya no las interpusimos nosotros en función de una auditoría externa que hicimos llegando a la administración. Acuérdense que el ejercicio fiscal 2018, nosotros ejercimos el poder tres meses, octubre, noviembre y diciembre, y los anteriores meses lo hizo el presidente saliente, el que nos antecedió. Entonces nosotros teníamos que deslindar nuestra responsabilidad porque agarramos un ejercicio en proceso, pues, obras en proceso, proyectos en proceso. Entonces teníamos que hacer una auditoría para saber en dónde iniciaba nuestra responsabilidad y dónde terminaba la de ellos. Y en función del resultado de esa auditoría, de acuerdo a las anomalías que detectó la auditoría, interpusimos 4 demandas penales. Ya se han presentado denuncias a la administración pasada, fue lo que informó la alcaldesa de Centla, Guadalupe Cruz Izquierdo, esto en la región de Los Ríos. Y es que la presidenta municipal habló sobre las diferentes observaciones que se presentaron por parte del OSFE, donde la alcaldesa indicó que a su administración se le observó una cantidad de 188 mil pesos, a diferencia de los 7 millones de pesos que corresponden a la administración anterior. Indicó que la Dirección de Contraloría está realizando los llamados correspondientes y se está aplicando sanciones, ventilando además que ya se realizaron diversas demandas a la administración anterior, una con respecto a un basurero en malas condiciones y otra sobre el desvío de 2 millones de pesos. Sí, mira, dentro de la, ya ves que hace como un mes salió lo del cuánto debía cada presidente, debería solventar o algo. La diferencia de nosotros fueron 188 mil pesos. Eso fue lo de nosotros. De la administración pasada creo que fueron como 7 millones y fracción. Sí, mira, hay algunos que se han estado hablando y pues tú le aplicas la multa o lo que fuera, según la ley, pues lo que tenga que corresponder. Presentamos una denuncia de allí donde se fueron 2 millones de pesos. Supuestamente una persona le picó y en vez de irse de 2 mil pesos se fueron 2 millones de pesos a una empresa financiera. Esa es una demanda. La otra demanda es del basurero que tenemos. El basurero estaba en una situación terrible, con multas y todo. También se presentó demanda y hay otras que se han presentado. Yo tengo varias demandas. Se le está dando un seguimiento según como lo marca la ley. Y bueno, pues mire, la alcaldesa de Centla, Guadalupe Cruz Izquierdo, indicó que se está trabajando con los jóvenes del programa Construyendo el Futuro y se recortó a la mitad del personal del ayuntamiento para generar ahorros y cumplirle al municipio. Pero de esa cantidad que nosotros teníamos de la nómina, de cuenta tenían 2.000 trabajadores, por decir así. Nosotros no estamos como 2.000 trabajadores, nosotros tenemos 1.000. O sea, lo más necesario, lo más indispensable, y aparte en la parte de los programas operativos, nosotros nos estamos apoyando mucho con los jóvenes de Construyendo el Futuro. Hemos ahorrado lo suficiente como para darle respuesta al pueblo. Hemos trabajado, estamos trabajando. Cuando ustedes gusten el día de mi informe, yo con mucho gusto los voy a invitar para que vean ustedes el antes y el después del eso.
El Ayuntamiento de Paraíso, que encabeza Antonio Alejandro Almeida, en coordinación con la Dirección de Fomento Económico y Turismo a través del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, realizó una reunión de información sobre los programas de trabajo con artesanos paraiseños para poder sumarse a laborar en los diferentes eventos donde se puede ofrecer sus productos. En la reunión estuvo presente la técnica Cristina Pérez Ventura, coordinadora de turismo municipal, y la regidora María Eugenia Hernández Magaña, personal del IFAT. Allí se invitó a los artesanos paraiseños para poder acceder a los proyectos de financiamiento para obtener las herramientas necesarias de la elaboración de sus artesanías. De igual manera, se exhortó a poder registrarse en el IFAT para que puedan obtener sus credenciales como artesanos activos del Estado y poder participar en eventos estatales, municipales y nacionales. Se acordó que se seguirá capacitando y promocionando sus productos en este sector de suma importancia para el municipio, porque Paraíso cuenta con materia prima como cocos, melusas, conchas de mar, pantanos, semillas, entre otras, con la finalidad de poder ofrecerle al visitante una artesanía típica del estado y con eso generar fuentes de empleo. Es por eso que se trabaja con el compromiso de poder dar un seguimiento a este sector. Todo esto organizado y encabezado por el presidente municipal de Paraíso, Antonio Alejandro Almeida. El doctor José Antonio García Gómez le espera en Oftálmica Láser con equipos de última tecnología para el bienestar de sus ojos. Calidad y experiencias en la diferencia. El doctor José Antonio García Gómez le espera el 27 de febrero frente al Parque La Ceiba o pida su cita al teléfono 9933-1552-51. Oftálmica Láser con el doctor José Antonio García Gómez. Vamos a hablar rápidamente algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Oigan, también quiero aprovechar la oportunidad de enviarle un fuerte abrazo y saludo a la señora Mirena Ramos Moguel, quien el día de hoy está cumpliendo 74 años de edad, de parte de sus hijos, quienes están viendo este programa, Araceli, Melba, Rocío y Francisco Ramos Sánchez. Y pues ahí está con todos sus hijos, celebrando y disfrutando de este día. Se reunieron, nos mencionan. Y pues que doña Mire no se está perdiendo el noticiero como todos los días. Un fuerte abrazo de verdad de parte de todos los que colaboramos en este espacio informativo. Muchas gracias por darnos esta preferencia, señora Mire. Muchas felicidades. Dice por acá lo siguiente, solicito la colaboración para localizar un Sur Azul Marino modelo 2002 que fue robado alrededor de las 11 de la mañana en la calle Sánchez Magallanes, esquina Castillo, en la colonia Centro. Reportarlo al 9931-958076. Soy la señora Magnolia Pérez. Anónimo Miguel Ángel, por favor, fíjate que en el hospital de Balancán, Tabasco, tiene más de 2 meses que no les pagan a los trabajadores de limpieza y la directora no hace nada, se hace de la vista gorda y le echa la culpa a la Secretaría de Salud, que según no les pagan, pero sí exigen el trabajo que hasta el día de hoy de verdad se ha hecho. Hacemos un llamado al gobernador y a la Secretaría de Salud que busquen una solución, porque no puede ser que nosotros estemos trabajando y que no nos paguen, no se vale. Nosotros sí lo hacemos de manera puntual. Soy el señor Manuel García del municipio de Comalcalco para que las autoridades tomen asunto sobre la fumigación de las calles y colonias, porque necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Un llamado a la presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, para que por favor nos apoye con este tema. Llamado sería a la Secretaría de Salud. Hola Miguel Ángel, te pedimos para que le solicites al presidente municipal de Macuspana, a Villalpando, que no hay agua, sino para que le pidamos el apoyo al gobernador para que mande unas pipas de agua. Atentamente, Guadalupe Zacarías Cruz. Por cierto, lamentable lo ocurrido en Macuspana en esta jornada de miércoles, esta ejecución de la que ya platicamos. Miguel Ángel, queríamos saber cuál es el motivo de que no haya agua en Ciudad Industrial. Dice los del CEAS que no, bueno, los del CEAS no nos quieren informar nada y que no pasa nada. Soy el señor Rafael García, pues aquí será el llamado también del Ayuntamiento de Centro Alsaz. Miguel Ángel, mi nombre es Rosendo de la Cruz García de Nacajuca. Hace días, específicamente un lunes, un ejecutivo de la línea de crédito hizo un llamado de crecimiento financiero. Si fuera tan amable de darme el número, la dirección y qué tan confiable es, porque me interesa de antemano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y saludos para ti y para tu familia. A ver, esta producción, si podemos solicitarle la información a Rosendo de la Cruz García, porque nos está pidiendo sobre las personas que vinieron a hablar del crecimiento financiero. Hola Miguel Ángel, para preguntarle por su medio al responsable del ayuntamiento por la escasez de agua potable en la colonia Infonavit, Ciudad Industrial, soy el señor Alejo Obando Gómez, muchas gracias, llamado al SAS. La gente sigue preguntando qué es lo que está pasando con el agua potable.
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Me podría informar dónde se meten los papeles para el apoyo de madres solteras? Soy Sonia Hernández Hernández, del municipio de Cárdenas. Ustedes, en el caso de los municipios, acérquense a los ayuntamientos, porque ahí deben haber algunos módulos de información en base a esto. Anónimo, Miguel Ángel, para solicitar una pipa, ya que en la ranchería Aniceto llevan 2 meses sin agua y es urgente y no se vale que el delegado no haga nada. Tenemos otros mensajes, pero antes vamos a la pausa comercial y volvemos rápidamente con más información aquí en Noti 9. Nos encontramos con la señora Teresa Sánchez. Hoy le vamos a corregir su vista cansada. ¿Cómo se siente, doña Tere? Sí, y tengo la plena seguridad de que usted me va a hacer una muy buena cirugía y me va a corregir el problema de vista cansada que he estado padeciendo. Estamos reconstruyendo Centro. Para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia, moderno y eficiente, se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades. Con esta acción, estamos atendiendo una demanda reiterada y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Summit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Grémol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía, www.summitpe.mx. Accesorios y celulares bonitos y baratos, Plaza de la Tecnología tiene todo eso y más. Encuentra equipos de telefonía para todos los presupuestos y también la mayor variedad de complementos que reflejen mejor tu estilo. Compra al mejor precio. Juárez junto a Telmex, Centro. También compra en línea en plazadelatecnología.com. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300,000 pesos. Estamos listos. Acá comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes 15 horas. Sábados y domingos 16 horas. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Querubín de mi alma. Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Pinal comenzó su carrera en su adolescencia. Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora. Pero no le des importancia. Yo ya sé de quién se trata. ¿Con que una broma épica, Arona? ¿Estás segura? No es que ardías en deseos. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Continuamos en este espacio informativo. Quiero recordarles a todos ustedes que a través de las plataformas usted puede ver este espacio informativo www.canal9tabasco.com, a través de Facebook Live, en esta plataforma nos localiza como Noti9 Tabasco, y a través del YouTube en Canal 13.1 Villahermosa. Vamos a más información. La diócesis de Tabasco anunció los festejos de Cristo Rey, Señor de Tabasco. De esto se trata lo siguiente, porque es una celebración en la cual se esperan que miles de personas puedan participar. El párroco de la Catedral del Señor de Tabasco, Gabriel Rueda, invitó a la fiesta de Cristo Rey y Señor de Tabasco, la cual dijo es la más importante para los tabasqueños católicos. Expuso que las fiestas comenzarán el 1 de noviembre y concluirán el día 24 del mismo mes, en la que se ofrecerá la Eucaristía todos los días en diferentes horas del día y después de
de cada mes habrán actividades culturales y artísticas. Precisó que el 17 de noviembre se realizará la enrama diocesana que partirá de la esquina de las avenidas 27 de febrero y Francisco Javier Mina. El día 18 a las 2 de la tarde se realizará el paseo del Señor de Tabasco en el río Grijalva. Y de igual manera el día 23 a las 9 de la noche habrá una serenata al Señor de Tabasco que concluirá con una misa de medianoche y el día siguiente la imagen recorrerá parte de la ciudad de Villa Hermosa. Queremos pues hacer extensiva esta invitación a todos los feligreses que viven en Tabasco para que nos acompañen. Es una fiesta en la que los tabasqueños nos identificamos con esta imagen. Es una imagen que representa el dolor, el sufrimiento por el que pasó el pueblo de Tabasco durante la persecución religiosa. El diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle exhortó a los municipios a que revisen el estado de los relleros sanitarios y sancionar a quienes tiren basura. Y es que el legislador hizo un llamado para que los 17 municipios firmen convenios con Conagua y entidades que regulen el medio ambiente con la finalidad de revisar el estado de los rellenos sanitarios, pues estos presentan un riesgo a la salud de las personas. Indicó que existen 390 tiraderos de basura a cielo abierto, lo cual es un número alarmante, existiendo ya los lineamientos para depositar residuos sólidos, por lo que se debería realizar también campañas de concientización y sanciones. La 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado para que suscriban convenios con la Comisión Nacional del Agua, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, con la finalidad de que revisen las condiciones en las que se encuentran operando los basureros y rellenos sanitarios que existen en la entidad. Segundo, que realicen campañas de concientización, de equilibrio ecológico y protección ambiental. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo porque se concientice a la ciudadanía y se puedan establecer ya las sanciones, porque no nada más la ciudadanía, mucha basura la tiran las compañías, las cuales pues pagan una aportación a los ayuntamientos. Serían clausurados los establecimientos comerciales que continúen usando productos no biodegradables, fue lo que advirtió la Secretaría del Bienestar. Ante este tema, será durante la próxima semana cuando la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático haga entrega de la reglamentación de uso de plásticos y Unicel a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado para su publicación en el Diario Oficial. Así lo confirmó su titular, Mario Yergo Latournieri. Sobre este tema, el funcionario estatal aclaró que dicha reglamentación no contempla sanciones penales para las empresas que no cumplan con lo establecido, sino multas que oscilan entre las 50 hasta los 15 mil unidades de medida y actualización para quienes no cumplan con el uso de artículos biodegradables, incluso podría clausurarse el establecimiento dependiendo de la gravedad de dicha falta. Pues sencillamente pues es un asunto de carácter administrativo y no penal, pero sí va desde la imposición de multas hasta la clausura del establecimiento, ¿no? Se confirma, la próxima semana le entregan a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ¿de ahí qué procede ellos? Bueno, se tendrá que publicar en el periódico oficial el reglamento a la ley y que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Se continuó el combate de hacinamientos en viviendas de Tabasco, fue lo que aseguró el Instituto de Vivienda de Tabasco, sí, el INVITAP. Y es que Daniel Casasús, director del INVITAP, señaló que uno de los factores en el rezago de construcción de viviendas es el hacinamiento para la concentración de más de una de las familias en una vivienda. Ante ello, aseguró que se continúa con las acciones de construcción de cuartos adicionales, que en lo que va del año llevan un total de 430 cuartos adicionales en los municipios de Tabasco. El funcionario señaló que en materia de vivienda rural se construyen 300 casas en Macuspana, Jonuta, Nacajuca, Teapata, Cotalpa y Jalpa de Méndez. Señaló que dichas inversiones corresponden a la coordinación que tienen con la Secretaría de Bienestar, los ayuntamientos y la aportación del beneficiario en viviendas que van desde los 180 mil pesos. El principal indicador que tenemos que abatir es el hacinamiento, ¿no? Y en cuestión de eso es que estamos haciendo acciones de cuartos adicionales. Ahorita este año estamos a la fecha
haciendo 430 cuartos adicionales en diferentes municipios del estado para ir combatiendo este indicador del hacinamiento, que es la concentración de más de una familia en una vivienda, ¿no? En Torre Médica Catedral te dan más que salud, lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Misión 2000, nueva sucursal en la mejor avenida Paseo Tabasco, entre Francisco Javier Mini, 27 de febrero, encontrarás el lente más grande de Villahermosa. Examen de la vista gratis, vaya y conózcalos, usted decide cómo ver la vida. Misión 2000, una óptica diferente. Mire, Filemón González de Boquerón, calle Flor de San Joaquín, es un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que en Boquerón, cuarta sección, hay un poste que ya está colapsado y temen se vaya a caer y con el peso del transformador pues vaya a causar un peligro a las personas, llamado a Comisión Federal de Electricidad. Vamos rápidamente con otros mensajes a través de la vía WhatsApp. Por cierto, ya tenemos el número telefónico todavía. Ya, ok, para Rosendo de la Cruz. A ver, permíteme, Rosendo, ya tenemos el número telefónico para dártelo a conocer. Esta producción me lo manda, acá lo tenemos, ya. Apúntalo, por favor, rápidamente, es 9933-657313. Te voy a repetir, 9933-657313 o 99-33-65-72-68. Te repito el segundo número, 99-33-65-22-68. Rosendo, ahí te lo estamos ya dando a conocer. Vámonos con más. Miguel Ángel, disculpe, soy Roberto Jiménez. ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento de Centro mandar a pasar el dragón aquí en el malecón de Gaviotas? Porque está hecho un desastre, hay huecos en todo el malecón y hecho pedazos. Con mucho gusto, fíjese que le vamos a enviar un mensaje precisamente a las autoridades. Miguel Ángel Vargas, el motivo de mi reporte es que aquí en la colonia Indeco no hay servicio de transporte urbano, Infonavit Atasta, pasan cada 2 o 3 horas. Por favor, le pedimos que nos apoyen con el Transbús, que se encuentra en pésimo estado. Soy la señora Mireya Roda Martínez, llamado a la Secretaría de Movilidad. Miguel Ángel, soy el profesor Camilo García para preguntar al presidente municipal del centro para cuándo piensan pavimentar la calle de la ranchería La Manga en Tamulté de las Sabanas, ya que los niños van de la escuela y ensucian sus zapatos para ir a la escuela. Entendemos esto, ¿eh? Roberto Montejo Soberano saluda a su suegra Juliana Leiva Jiménez hasta el poblado C9 del municipio de Cárdenas. Miguel Ángel, también los veo desde Tlaxcala en Cuauhuixmatlac, a ver si lo dije bien, Cuauhuixmatlac. Chihuantepán, así se llama, Cuauhuixmatlán, Chihuantepán. Soy el profesor Gerardo Virgilio González Solís y familia, saludos a todos hasta Tabasco desde Tlaxcala. Ya estamos llegando hasta Tlaxcala, bueno, seguramente, sí, ya estábamos llegando a Tlaxcala, ¿verdad? Es que estábamos todavía en señales de prueba en Tlaxcala. Bueno, o a lo mejor por la torre que se ubica en el estado de Puebla, esté alcanzando parte de una señal el estado de Tlaxcala. Pues gracias a ustedes y nos están viendo hasta en esta parte del centro de la República. Un fuerte abrazo desde la tierra de los chocos, la tierra de los tabasqueños, desde luego en el sureste mexicano, en el golfo de nuestro país. Y recordarles a todos ustedes que nos envíen sus mensajes y si nos ven a través de las diversas plataformas, pues muchas gracias. Recuerden que son otras opciones en las cuales no precisamente tienen que ser a través de televisión abierta y ustedes pueden participar con sus comentarios a través de las diversas redes sociales. Recordarles a todos ustedes que también es importante que a través de Twitter sigan la cuenta @noti9, sigan la cuenta @miguel_vargas con un servidor. Vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos en el área, en la clínica de retina del Centro Médico Visual Láser, el área más importante de la región sur-sureste, tanto de diagnóstico como de tratamiento de enfermedades de la retina. Este equipo realmente es lo último en tecnología, nos da información muy, muy valiosa. ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo sí la hago.
Las familias enteras la han tenido siempre en su vida. Por eso Agua al Cristal es confianza en cada gota. El honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita al Festival Familiar 2019, que se lleva a cabo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el Parque Central. Disfruta del cine móvil, los juegos inflables, el tianguis artesanal, gastronómico y empresarial, así como el toro mecánico y las mesas de futbolito. Una convivencia todos los sábados por el bienestar de la familia. El honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita. Exigir medicinas y mejores servicios de salud. Que la economía crezca con más empleos. Que la inseguridad disminuya. Buscar una solución a la resistencia civil que realmente beneficie a los tabasqueños. Representarte es mi compromiso. Seguiremos adelante. Primer informe legislativo. Juan Manuel Fósil, senador de la República. Usted puede estar siendo víctima de brujería. Nada le sale bien. Enfrenta conflictos en el matrimonio, vicios o discusiones en la familia. Se siente atado en la vida financiera. Depresión, insomnio, con dolores que no pasan o con enfermedades que los médicos ya desahuciaron. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, problemas y soluciones. Vamos a más información. Estudiantes de la Normal Rural de Tenería en el Estado de México, a como se había informado durante el fin de semana y ya contabilizando, durante una semana han secuestrado 92 choferes con todos sus camiones a cambio de que les otorguen 84 plazas. ¿Escuchó usted bien? No obstante que la reforma educativa ya les otorgaba plazas automáticas, estudiantes de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, secuestraron durante una semana a 92 choferes con todo y sus camiones, a cambio de 84 lugares para maestros. Los conductores y sus unidades estaban retenidos en las instalaciones escolares. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, informó que, tras reunirse en privado con una comisión de estudiantes, los choferes y los camiones serían liberados a cambio de ceder a las peticiones de los jóvenes. La comisión de normalistas acudió a Gobernación para pedir las 84 plazas automáticas de maestros que corresponden a egresados de la generación 2015-2019. Asimismo, pidieron no cerrar ni transformar las normales rurales, incluida la suya, no usar la fuerza pública en su contra y hacer un alto al hostigamiento policial. De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, estaban retenidos 92 choferes y mismo número de unidades de líneas como Flecha Roja. Respecto a las condiciones en las que estaban los choferes plagiados, los estudiantes negaron que los hayan maltratado e informaron que les dieron de comer. Incluso, según uno de los líderes, hasta visitas tuvieron de sus familiares. Sin embargo, negaron cualquier diálogo de periodistas con los operadores. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México indicó que el accidente en el juego mecánico La Quimera, que de manera desafortunadamente pues hizo que perdiera la vida a algunas personas en la Feria de Chapultepec, fue ocasionado por una falla mecánica. Y es que el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, explicó que realizados los peritajes, ahora se busca establecer quién fue el responsable, además de que se esperan los peritajes de los análisis internacionales por este incidente en donde dos personas perdieron la vida el pasado 28 de septiembre. Asimismo, informó que la empresa ya pagó la indemnización a familiares de los jóvenes que murieron, así como a las dos víctimas que permanecen hospitalizadas.
Al menos 11 personas fueron detenidas en el municipio de Las Margaritas, esto en el estado de Chiapas, luego de que campesinos de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastraron en una camioneta por varias calles al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, quien resultó severamente golpeado. Al menos 11 personas fueron detenidas en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, luego de que campesinos de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastraron en una camioneta por varias calles al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, quien resultó golpeado. De acuerdo a testigos, un grupo enardecido que dijo estar conformado por habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero acudieron a la presidencia municipal a bordo de varios vehículos para exigir al alcalde la construcción de un camino prometido durante su campaña política y por lo cual votaron por él. No obstante, aparentemente el municipio se negó y fue amarrado de las manos y sacado del edificio para después ser atado a un vehículo donde posteriormente fue arrastrado por diversas calles de la cabecera municipal de Las Margaritas, por lo que elementos de la policía estatal lograron rescatarlo sin que los campesinos lo pudieran llevar a su comunidad, como era la intención. Ante tal acción, los elementos de seguridad detuvieron a 11 hombres por esta agresión contra el alcalde de su municipio. Noti 9. Pues vaya situación esta, muy, muy lamentable. Mire, rápidamente vamos a las personas que nos han escrito a través de la plataforma Facebook Live. Nos dice por acá, Dalis, muchas gracias, buenas noches también para ti. Rose Quiroga, gracias igualmente por tu comentario. María Cruz Tiquet, muchas gracias. Alberto Ramos Reyes, dice, excelente noticiero, muchas gracias. José Tanatos Guzmán, saludos a Freddy desde Tijuana, nos dice José, pues saludos a Freddy Guzmán desde Tijuana, Baja California, desde el norte de la República, nos están viendo, muchas gracias a ti, José. Estoy vendiendo, bueno, aquí ya están vendiendo algunas cosas, pide que quien se quiera comunicar el número de México, Florencio Vázquez Alegría, Miriam Leticia Pérez, muchas gracias, Lulú Cerino, igualmente bendiciones para ti, Lulú, Elizabeth Pérez Chablé, gracias por este programa que llega hasta, bueno, ya hasta donde nadie se imagina, así es, Elizabeth Pérez Chablé, muchas gracias, Betico de la Cruz, saludos Miguel Ángel, a mi lindo Tabasco, los veo desde Reynosa, Tamaulipas, saludos a Tamulté de las Sabanas, gracias, buen programa, al contrario Betico, ojalá ya estés muy pronto por acá para las siguientes fechas, Elicia Chan, gracias, Sebastián López, te mando un abrazo, igualmente Sebastián, un fuerte abrazo, Esperanza Alfaro, igualmente bendiciones, felicitaciones a los integrantes de Noti 9, Sánchez Nera, muchas gracias. Quique Hernández desde Playa del Carmen, Cancún, un fuerte abrazo hasta Playa del Carmen. Erika Susana Ruiz, saludos desde La Blanca, Mérida, un fuerte abrazo para ti, Erika Susana. Fercho Cruz Pérez, dice, ay, bueno, pues su comentario de Noti 9, gracias. Rodrick Reyes, pues estamos en eso de transmitir toda la programación. En un momento regresamos con más mensajes a través de esta vía. Vamos mientras a la pausa y volvemos. Bienvenidos a la Torre Médica Catedral, donde le brindamos más que salud. Contamos con especialidades como oftalmología, traumatología y ortopedia, fisioterapia para adultos, fisioterapia para niños y estimulación temprana en bebés de 0 a 2 años, ginecología, nutrición, pediatría, enfermería y además con la cadena de ópticas más importantes de Villahermosa, Visión 2000. Torre Médica Catedral, donde encontrarás lo mejor para tu salud. Accesorios y celulares bonitos y baratos, Plaza de la Tecnología tiene todo eso y más. Encuentra equipos de telefonía para todos los presupuestos y también la mayor variedad de complementos que reflejen mejor tu estilo. Compra al mejor precio. Juárez junto a Telmex, Centro. También compra en línea en plazadelatecnología.com. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
¿Y tú, sabes qué es el IEPC Tabasco? ¿Es el IFE, no? No creo. La verdad no, amigo, no se sabría decir. Es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Es un instituto electoral que evalúa las elecciones electorales del Estado de Tabasco. El IEPC Tabasco es un organismo público local electoral responsable de organizar las elecciones para gobernador del Estado, diputado local, presidente municipal y regidores, además de promover la educación cívica y la participación ciudadana. Porque tu participación es nuestro compromiso, IEPC Tabasco. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Mira, tienta. Con la reata, ven, siéntate, reata. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Life. Usted puede estar siendo víctima de brujería. Nada le sale bien. Enfrenta conflictos en el matrimonio, vicios o discusiones en la familia. Se siente atado en la vida financiera. Depresión, insomnio, con dolores que no pasan o con enfermedades que los médicos ya desahuciaron. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, problemas y soluciones. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Brígida Hernández Cruz de Tamulte hace un llamado a la persona que está encargada de los cárcamos, que por favor esté pendiente cuando llueva, ya que no encienden la bomba y tienen los problemas de inundación. Ah, caray, bueno, pues en fin, vaya tema. Oigan, en información también de lo ocurrido de manera lamentable en ese miércoles después de la ejecución llevada a cabo muy temprano en Tierra Colorada, horas después al mediodía en el municipio de Macuspar, en una avenida principal donde recibieron más de 50 disparos una persona, pues ahora en el río Teapa encontraron un cuerpo. ¿Y con qué características? Bueno, pues fue hallado medio cuerpo en este río, hallazgo que sorprendió a los habitantes del lugar. La mitad de la cadera hasta los pies, de lo que al parecer se trata el cadáver de un hombre, apareció en el afluente a la altura del kilómetro 25. Los pobladores que realizaron el macabro hallazgo se sorprendieron cuando vieron el cuerpo a lo lejos, pero cuando lo jalaron para amarrarlo se espantaron aún más cuando se dieron cuenta que solo se trataba de la parte inferior del mismo, por lo que especularon que el fallecido pudo haber muerto devorado por algún lagarto que habita en la zona. Pues lamentable, lamentable hecho ocurrido y encontrado esta tarde un cadáver de solamente el medio cuerpo, medio cuerpo, en fin. Oye, y más información de manera lamentable también en otras tragedias. Fíjese que un joven estudiante de preparatoria murió luego de rescatar a su compañera que estaba a punto de ahogarse cuando el vehículo en el que viajaban cuatro estudiantes que venían de regreso de la escuela hacia sus casas cayó al canal bajo de la comisaría de Providencia en el municipio de Cajeme, al sur de Sonora, en el norte del país. Los hechos ocurrieron al anochecer de este martes. Cuando se llamó al número de emergencias, esto fue alrededor de las 18 horas con 10 minutos, la víctima fue identificada como José, de 17 años de edad y estudiante del CEBETA 197. Él se metió a salvar a su amiga y perdió la vida de manera desafortunada. Y ahora nos vamos rápidamente con el protocolo ALBA. Atención, porque esto se activa a favor de Anabella Valencia Hernández. Este pasado 23 de septiembre de este año, Anabella Valencia Hernández salió de su domicilio y hasta el momento se desconoce de su paradero, por lo que su integridad física puede estar en riesgo. Los números de la Fiscalía General del Estado de Tabasco se encuentran a su disposición, o algún correo electrónico para que usted envíe información. Alerta Amber también se activa a favor de Luis Alberto Parcero Metelín el pasado 20 del mes de septiembre de este año, a eso de las 20:30 horas. El menor Luis Alberto Parcero Metelín salió de su domicilio a realizar un mandado y ya no regresó. Desde ese momento se desconoce de su paradero. Se considera que la integridad del menor de edad
se puede encontrar en riesgo toda vez que pueda ser víctima de la comisión de algún delito. La Fiscalía General del Estado de Tabasco deja a su disposición los números telefónicos, así como el correo electrónico. Vamos ahora rápidamente con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp y dicen por acá lo siguiente: hay fotografía, el drenaje que está tapado frente a la casa de la calle principal del fraccionamiento La Pera y Nacajoca sigue asolvado y no permite que se vaya el agua de los baños. Urge un llamado al CEAS y si no, que por favor la alcaldesa pueda hablarle al CEAS para que intervenga ante esta situación. Saludos a la familia Pérez de parte de Román Hernández Pérez. A la familia Pérez Pérez, de parte de Román Hernández Pérez, pues ahí está el saludo. Miguel Ángel, favor de pasar esta petición a Comisión Federal de Electricidad, ya que en el kilómetro 16.5 de la carretera Villahermosa Frontera, a cada rato se va la luz. Que envíen una cuadrilla para que revisen, por favor, muy bien esta situación. Soy la señora María Hernández. Muchas gracias, señora María, por enviarnos el mensaje y el reporte. Disculpe, ¿tiene el número de un buen oftalmólogo de Villahermosa? Híjole, pues hay dos opciones aquí en este espacio informativo. Debe usted analizar cuál de las dos, pero sí, tenemos dos, hasta tres excelentes oftalmólogos. De verdad, solo usted puede analizarlos por obvias razones. Cuando usted vea los anuncios, por favor, tome en cuenta y analice, porque son excelentes oftalmólogos con los cuales pues, son patrocinadores. Mi nombre es José Miguel, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Me gusta ver las noticias con mi abuelo. Muchas gracias, igualmente un fuerte abrazo y saludo para tu abuelito. Saludos a la familia Pérez Pérez de parte de Román Pérez desde Mérida, Yucatán. Ah, ok, desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta la Blanca Mérida. Miguel Ángel, soy Lorenzo García el día de hoy. Bueno, este miércoles cerraron parte del puente de Bosques de Saloya, pero medio arreglaron el tramo de la carretera del puente, el puente del Parque Tabasco. Hay muchos baches y esto está horrible. Este tramo, ya dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador que hay que escuchar al pueblo lo que necesitamos, pero esto de verdad hay que decirlo, sigue igual. Esa es la opinión. Vamos a la pausa, volvemos rápidamente con más información para usted en la recta final de este programa. Cuando operamos a un paciente diabético que tiene un derrame en la parte interna del ojo, pues realmente todo el propósito de la cirugía es limpiar los medios para dar láser a la retina. Entonces todo esto lo tenemos disponible en el centro de retina y vitro del Centro Médico Visual Láser. Estamos reconstruyendo Centro para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia, moderno y eficiente. Se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades. Con esta acción estamos atendiendo una demanda reiterada y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Summit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía, www.summitpe.mx. México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades. Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan el respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos, la participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución. Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no. Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé,
comiendo una milanesita de soja con ensalada y te quedas con facturas, te quedas con empanadas. Comé. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Exigir medicinas y mejores servicios de salud. Que la economía crezca con más empleos. Que la inseguridad disminuya. Buscar una solución a la resistencia civil que realmente beneficia a los tabasqueños. Representarte es mi compromiso. Seguiremos adelante. Primer informe legislativo. Juan Manuel Fósil, senador de la República. Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles señaló que dio instrucciones al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para gestionar las acciones de que los bienes en el extranjero de Joaquín El Chapo Guzmán y de otros narcotraficantes regresen al país. El mandatario afirmó que hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos respecto a este tema y se va a proceder legalmente. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador puntualizó que en el caso del Chapo, primero se tiene que contar con las pruebas sobre la presunta declaración del narcotraficante sobre que quería donar el dinero incautado a los pueblos indígenas. Esto fue información de apenas este martes. Ya es una decisión tomada. El que siempre se van a hacer las gestiones y se va a proceder legalmente para que los bienes incautados a narcotraficantes, a delincuentes de cuello blanco, no se queden en el extranjero. Que regresen, que se devuelvan al pueblo de México. Ya es una decisión que se ha tomado y se va a proceder legalmente. Si antes no reclamaban estos bienes, ahora sí. Y ya se está atendiendo en particular lo de este caso de Guzmán Loera, el que se tenga primero el inventario de bienes con pruebas reales. Vamos con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Dice por acá lo siguiente. Hola, Miguel Ángel, ¿podría hacer el favor de mandar saludos para mi esposa, la maestra Lisbeth L. Gómez Núñez, de parte de su esposo Alberto Alcocer, y para sus hijos Gaspar, Abraham y Maricruz? Les vemos en Valladolid, Yucatán. De antemano, muchas gracias. Al contrario, a todos ustedes, muchas gracias, de verdad, a toda la familia desde Valladolid, allá en Yucatán. Un fuerte abrazo. Miguel Ángel, mi nombre es Mario Cruz, es para hacerle un llamado al presidente Villalbano que por favor mande vigilancia al puente siglo XXI porque de noche se ponen a tomar arriba del puente y pasan niños y señoras por ahí y no hay nadie quien nos quite. Se hace un llamado al presidente que ponga vigilancia, por favor, antes de que suceda una tragedia. Sábado y domingo se pone peor la cosa. Ahora, Miguel Ángel, retomando lo de comisión, reitero que es un fraude. La otra vez mandé a mi papá a renovar el contrato y le cobraron 900 pesos, cosa que por no saber no le facturaron esa cantidad. Y fui a pedir la aclaración y no me quisieron dar respuesta. Ya eran otras personas ajenas al municipio. Aparte de eso, el recibo me vino más elevado. Pues no que el borrón y cuenta nueva era porque nos iba a llegar con la 1F. Es una mentira lo de la 1F. Así nos dice esta persona. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Les estamos viendo y escuchando desde Mérida, Yucatán. Muchas bendiciones. Aunque no nos ponen el nombre, pues un fuerte abrazo hasta Mérida, Yucatán. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Soy la señora Carmen Pérez. Soy madre soltera y quiero saber qué puedo hacer para solicitar sobre las becas Benito Juárez. No he recibido ningún apoyo y en verdad lo necesito. Soy del centro. Hay que acudir a Cerrada del Caminero en prolongación de Paseo de la Sierra para preguntar directamente al de la Delegación Federal. Excelente canal. Saludos para la familia Cholula Hernández de San Pablo del Monte en Tlaxcala. Buenas señales a Tlaxcala. Pues entonces nos están viendo en Tlaxcala, debe ser entonces por el tema Puebla.
Miguel Ángel, somos la familia Rosa López, les vemos en la ranchería Boquerón, tercera sección, que Dios me lo bendiga, buenas noticias y saludos, gracias igualmente. Miguel Ángel, qué triste todo lo que pasa en mi querido Tabasco, Dios los bendiga, saludos atentamente, Lilia Rodríguez, desde Campeche, Campeche, un fuerte abrazo hasta Campeche. ¿Qué tal? Saludos para don Manuel Hernández Rodríguez, de parte de su hijo Manuel Hernández Zapata, desde Cancún, Quintana Roo. Saludos y gracias, Miguel Ángel. Igualmente un fuerte abrazo hasta Cancún. Miguel Ángel, te escribo desde Cancún, Quintana Roo, México. Saludos a la capital de Tabasco, Villahermosa. Acá está lloviendo mucho, por cierto. Saludos cordiales. Soy Fernando Lugo, desde Cancún. Está lloviendo en Cancún en este momento. Híjole, pues. Pues ojalá, ojalá y todo salga bien. Otro por acá nos dice lo siguiente. Saludos desde Xilitlpech, Izamal, Yucatán. Siempre vemos el programa y soy Bonifacio. Le mando saludos desde este lugar. Nos vamos. Gracias por su atención. Buenas noches. Centro Médico Visualáser. Unidos por tu salud. Agua Cristal. Confianza en cada gota. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Presentaron. El problema es el quién fue el que hizo el embarazo. ¿Quién fue? Bueno, acá. A ver. ¡Oh! Un repartidor de comida. No, es tremendo. Un delivery de milanesa. Pero pará, sí, yo no entiendo. Pero pará, ¿es tu pareja? ¿Este es el papá de tu hijo? Sí. ¿Es tu pareja o es un chico? El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El problema que tenemos hoy es imperdible. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Qué se refieren a gases estomacales? Ay, no. Es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, no, es lo que ya sabemos todos. Y recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose con Adela. Suavecita, suavecita. En mi ventana se me va la vida. Contigo, pero sola. Y yo creo que no he contado esto en ningún lado. A ti te toca que te cuento cosas que no he contado. Yo lo que te estoy contando exclusiva, ¿eh? ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado. ¿Qué se siente? Y te metías y algo más. Y fui a parar, esto no lo he contado y ahí te va. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Life. Detrás de mi ventana. Ay, ay, las estrellas son almas en perra. A veces salgo en la tele y sí, ando haciendo el oso. Te lo dejo.